soy Jorge Mamí, nací en San Luis en 1954. Todavía recuerdo mucho mis pagos y todavía los añoro, pese a todos los años que tengo acá en Neuquén. Estudié en una escuela muy linda, la Escuela Normal de San Luis, soy maestro también. Y después estudié medicina en Córdoba. Me tocaron años muy difíciles, los años de... Me fui en el año 73 a Córdoba y me tocó del 76 en adelante años muy difíciles con la dictadura militar y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba. Estuve detenido político un breve periodo, por suerte no pasé nunca a La Perla, porque todos los compañeros que pasaron a La Perla no volvieron nunca más. Y luego me liberaron, y en el momento que me liberaron me dijeron me quedaban muy pocas materias de medicina y me dijeron, pues, como sabían todo, tenés que rendir y irte de acá de Córdoba. Y yo les pregunté, ¿a dónde me voy? Tenés que irte a Neuquén. Qué sé yo, siempre me quedó eso dando vuelta en la cabeza, ¿no? Cuando vine acá me contaron que era porque acá no pedían, como necesitaban tantos médicos en el sistema de salud, no pedían el certificado de antecedentes, ni que en otras provincias los pedían. Así que lo viví como una especie de exilio, si se quiere, interno, porque yo no tenía posibilidades de irme del país. Y bueno, me recibieron muy bien, vine a rendir la residencia en medicina general, de ahí pasé al primeramente, porque ya vine en pareja yo, mi pareja había venido también antes y le había gustado, vino a indagar cómo venían las cosas por acá y le había gustado cómo la había recibido la gente, cómo era, como que se respiraba un aire más democrático que en otros lugares. Así que decidimos venirnos y rendí la residencia y entró ella y yo no. En esa época venían muchos aspirantes a la residencia. Entonces nos propusieron, porque yo quedé 11, entraban 10, y mi señora no, entró en los primeros puestos, era muy estudiosa. Y entonces nos propusieron ir a Trincao Malal. Trincao Malal es una población muy chiquita, acá en Neuquén, en esa época tenía 500 habitantes. No tenía luz, ni gas, ni televisión, ni radio. Estamos hablando del año 80, ya en 1980. La carrera, la tuve que terminar rápido por lo que les conté. Así que... tengo una anécdota graciosa porque nos fue a buscar la ambulancia. En esa época había aviones, había vuelos internos en Neuquén. Neuquén tenía una aerolínea propia, TAN se llamaba, Transportes Aéreos Neuquinos. Entonces, y aparte había una gran nevada en toda la provincia y los caminos estaban cortados. Entonces el avión hizo Neuquén Chosmalal. En Chosmalal me estaba esperando el jefe de zona, que era el doctor Russo, que me llevó a su casa, eran muy amables, te alojaban, realmente te alojaban. Cariñosos, la señora, comimos ahí, todo, hasta que me tenía que venir a buscar la ambulancia. Cuando nos busca la ambulancia, a mí y a mi señora, ya era de noche, y nos llevó de Chosmalal a Trincao Malal, que son más o menos 50 kilómetros, pero que se demora más de una hora por el camino de cordillera y más esos caminos de aquellos tiempos. Así que en ese tramo iba mi señora, teníamos que parar, tenía muchas náuseas, vómitos, pensábamos que era el camino sinuoso de cordillera y todo eso. Después nos enteramos que no, que era otra cosa. Y andábamos, y me acuerdo que le pregunto, Remigio se llamaba, Remigio Barro, Remigio, le digo, ¿cuándo llegamos? Ya llegamos, doctor, y había un solo foquito, eso era Trincao Malal, ¿no? Había un solo foquito, le digo, pero hay un solo foco, sí, pero es así acá, doctor.
y apúrese porque a las 10 se apaga el foquito, porque a las 10 se cortaba la luz, era el motor, así que bueno, las náuseas y vómitos era el embarazo de mi señora, que era un embarazo gemelar, así que ahí nacieron los famosos mellizos que tienen su historia acá también en el sistema. Así que bueno, esa noche me acuerdo dormí en esa casa, estaba totalmente amueblada porque había sido la casa de Vaca Narvaja, que había tenido que, la Vaca Narvaja cuenta la leyenda que se tuvo que ir rápidamente porque lo venían a buscar para detenerlo o algo peor, y dicen que don Felipe Zafar le puso un helicóptero que lo sacó para el lado de Chile y pudo. Así que dormí en la cama de Gustavo. Estaba todo amueblado, así que por suerte. Y esa noche siempre la recuerdo porque, bueno, había unos ruidos terribles y eran loros. Yo no sabía que había loros nocturnos en la cordillera. Por eso se llama Tricao Malal, corral de los loros. Así que esa fue, siempre recuerdo esa primera noche, mucho pánico, mucho temor, que no me vengan a buscar, que no me vengan a buscar. Porque la verdad éramos médicos recién recibidos y estábamos recién pisados. Así llegué yo a Neuquén. Después la hago corta, pasé a Butarranquil, otro lugar porque había necesidad de médicos, y después empecé a hacer la residencia en medicina general. O sea que entré al revés, diría. Hice la residencia en medicina general, después tuve muchos años en Zapala, después de recibido. 6 años en Zapala y después me volví para Neuquén. Cuando volví para Neuquén encontré una realidad totalmente distinta a la que había dejado cuando hice la residencia. Ya las guardias eran más bien de corte psicosocial y no eran las viejas guardias médicas tradicionales que uno veía emergencias, sino que empezaste a ver los problemas de consumos problemáticos, violencia de género, violencia familiar, las guardias inundadas por eso. Entonces ahí empecé a pensar en otros temas, en empezar a buscar alguna otra concepción de la medicina. Si bien la residencia de medicina general siempre tuvo un perfil que iba más allá de lo biológico, sino que le daban un enfoque psicosocial, pero esto era bastante nuevo, bastante diferente, no nos lo había dado la residencia. Así que ahí empezamos a buscar, buscamos por el lado de la Sociedad de Medicina Rural, que fue una entidad muy importante, de la cual formé parte, y empezamos a buscar capacitaciones de distinto tipo, entre ellas empezamos a hacer las capacitaciones de salud pública, porque había un hecho, si se quiere, bueno, no sé si llegar a llamarle manipulador, le voy a llamar, no perverso, que era que antes podían ocupar cargos de conducción solamente las personas que tenían la maestría en salud pública, pero la maestría no se otorgaba democráticamente, se otorgaba a dedo. Entonces, desde la Sociedad de Medicina Rural empezamos a organizar los cursos de formación en salud pública, lo cual formó una cantidad muy grande de compañeros. Después yo seguí buscando una inserción, siempre desde la medicina general. Y sucedió un hecho, disolvieron una entidad que había acá que se llamaba CAID, que se dedicaba a la atención de las adicciones, y lo disolvieron por razones políticas, y al hospital que yo estaba, que estaba en el hospital Buque Roldán, fue el doctor Lumerman, que era psiquiatra, y él empezó a trabajar con los médicos generales, que éramos muchos porque el Buque Roldán era un hospital de médicos generales, empezó a trabajar temas de salud mental. Y ahí es como que empecé a encontrar explicación más y respuestas a los fenómenos que veía. Y bueno, empezamos a trabajar desde la medicina general en salud mental, que ha sido una experiencia muy buena.
Después el Lumerman creó una institución que es en la que estamos y un hospital de día, y yo salí del sistema de manera parcial, part-time, y empecé a trabajar con él, y se creó un hospital de día que era el primero de la ciudad. Acá en Neuquén no existió muchos años el diagnóstico psiquiátrico. Había una fuerte corriente de la escuela sistémica de salud mental que no generaba diagnóstico. Entonces vos preguntabas si había esquizofrenia, no había enfermedades mentales. Pero estaban todas en Buenos Aires, porque el gobierno tenía que hacer algo con los pacientes de salud mental y eran derivados a Buenos Aires. Y eso le da una suma muy onerosa al Instituto de Seguridad Social, la obra social de acá, en gasto de los pacientes que estaban allá en Buenos Aires. Así que el instituto le interesó el proyecto de un hospital de día y para traer todos los pacientes que estaban en Buenos Aires, que en esa época en el 1-1 eran, cada paciente le salía como $50.000 a la provincia. Así que bueno, empezamos a traer esos pacientes de Buenos Aires, bueno, y se fue generando esta institución. Pero bueno, yo estoy acá para hablar del sistema de salud, ¿no? de esta institución, pero creo que esta forma parte, también ha formado parte porque generó el debate de la salud mental, en la provincia se empezó a tener en cuenta. La salud mental siempre ha sido la cenicienta en todos lados, no solamente en Neuquén, en Buenos Aires, en Córdoba, en todos lados. De hecho, Emiliano Galende, cuando cuenta la historia del Hospital Lanús, que fue una experiencia de vanguardia en la Argentina, que es muy significativo. La salud mental siempre estaba al lado de la morgue, ahí atrás, en el fondo del hospital. Así que, cuando había manicomios, bueno, todavía los hay, en los pueblos van a ver los manicomios y el cementerio. O sea, siempre ha estado, ¿no?, la salud mental relegada. Y ha sido la cenicienta, y del sistema de salud también. El sistema de salud fue muy exitoso en temas médicos tradicionales, y si bien intentó incorporar lo social a su mirada, de hecho la concepción del agente sanitario, la concepción de buscar la demanda, bueno, de los criterios de atención primaria de la salud, tuvieron presente siempre en el sistema, pero me parece que faltó esa pata de la salud mental. Respecto al sistema, como les decía, yo tengo una mirada crítica. Si bien para mí fue un refugio, fue un exilio interno, me ayudó un montón, pude formar mi familia, aprendí, porque la Universidad Argentina uno no sale formado, todo lo que me hizo médico Neuquén, he tenido mis diferencias, y creo que la camada mía ya empieza a ser una camada un poco más crítica. Hubo un momento que era como criticar al paraíso, es como, qué sé yo, yo venía de Córdoba donde hacía guardia y me daban un guante, yo hacía guardia en una maternidad en Córdoba y me daban un guante para toda la noche y un pedacito así de catgut para toda la noche, para hacer parto. Y venía en Neuquén y me acuerdo que hice un parto y ¿qué hago con los guantes? Tiralo, me decían. Y yo no podía creer eso, porque en Córdoba lo lavaba el guante, ese lo tenía en el bolsillo. Eran épocas de la Argentina muy, muy difíciles. Así que en Neuquén había esa abundancia, esa generosidad también de los compañeros para enseñarte, solidaridad, bueno, un montón de cosas hermosas, sin duda. Pero Jorge, a ver, lo de la crítica, sí. ¿Es una crítica a lo que se había hecho o lo que le faltaba? La crítica era una a la concepción de la conducción del sistema, que era la concepción tradicional, diríamos, de una planificación
no participativa, diríamos. Yo me acuerdo, tuvimos una discusión con León Fanti en la residencia, donde nosotros le decíamos, no, pero que tenía que participar la gente en la toma de decisiones, en la planificación del sistema de salud. Y él decía, no. Dice, nosotros, esto es así, nosotros te hacemos el paquetito, viste como hablaba León Fanti, y vos le sacás el moñito donde estás trabajando y ahí tenés todo, vas a tener todo. Entonces, nosotros le planteamos esa discusión, ¿no? De, bueno, queremos participar, tienen que participar los trabajadores de salud en la toma de decisiones, en la planificación local. Bueno, todos esos términos ellos no lo aceptaban mucho, las conducciones. Después te empezaron a traer gente, pero gente también muy técnica, hicieron encuentros de planificación local, pero una visión ahí, había una matriz así, llamémosle verticalista, o sea, de una planificación de arriba hacia abajo. Y nosotros de la Sociedad de Medicina Rural o de la residencia teníamos diferencias, ¿sí? También yo creo que sí, los números del sistema de salud y todo eso, sí, es verdad, son muy buenos los indicadores, todo, pero nosotros adherimos a un trabajo que había hecho Mario Borini, donde él también comparaba que también los indicadores de salud habían tenido que ver con... Es un trabajo muy bueno de Mario Borini, donde plantea que los números, los indicadores milagrosos del sistema de salud también tenían que ver con la construcción de vivienda, el agua potable, la mejora de los salarios, los caminos, la accesibilidad. O sea, fue un todo, no fue solamente un grupo de iluminados que idearon un sistema de salud y que hizo descender la mortalidad infantil de esa forma, sino que, bueno, fue toda una política integral de que hizo al crecimiento de Neuquén, el boom del petróleo, las grandes represas, todo eso ha tenido que ver. Esa es la visión que más comparto yo, porque bueno, no creo que el modelo médico pueda solucionar las cosas que se solucionaron en Neuquén. ¿Y por qué en Neuquén se logró hacer y en otras provincias no? En otras provincias, bueno, es una buena pregunta. Y de hecho ha habido intentos de imitación, como San Luis, por ejemplo, y no ha podido. Río Negro intentó, pero lo que pasó con Río Negro fue brutalmente atacada por la dictadura militar. De hecho, muchísimos de los médicos que me formaron a mí venían de Río Negro, que a su vez venían de Buenos Aires. Río Negro había traído una camada de médicos muy buenos, muy bien formados, el gobernador Franco de Río Negro, pero la dictadura los pasó por arriba y hubo colegas que los echaron a patadas del hospital. Y esa camada de médicos Neuquén los tomó. Siempre tuve esa apertura más democrática. Muchos dicen por la influencia probablemente del zapajismo sobre algunos sectores gobernantes de la dictadura, cosa que no creo del todo, porque bueno, a don Felipe le mataron dos hijos, no creo que haya existido una connivencia entre el zapajismo y la dictadura militar. Yo creo que sí, el grupo de técnicos era un grupo de técnicos más abierto, pensó más en un buen sistema de salud, no importa la ideología de los compañeros que trajeron. Así que todos esos grupos, o sea que Río Negro lo arrancaron de raíz y después yo no aparecieron algunas experiencias en La Pampa, pero no, ninguna fue como acá. Yo creo que importó mucho eso. Bueno, esto de no, por ejemplo, no pedir el certificado de antecedentes, que uno podía, toda la gente de Río Negro lo mismo, pasó eso, pudo venir acá y trabajar en libertad, no había
nunca hubo un condicionamiento así ideológico, ni mucho menos. Uno podía debatir en las clases, en los distintos espacios. Había las diferencias, como esta discusión que te digo con León Fanti, pero siempre fue... Y creo que también la inversión fue parte de... Nosotros en aquel entonces había buenos salarios, también influían, era un polo atractivo. A mí en Córdoba también, cuando hice la materia Medicina Preventiva y Social en Córdoba, hablaban de Neuquén. O sea que te lo ponían como modelo, fíjate en la universidad, y una universidad ya en manos de la dictadura. Y esa época tenía menos de 15 años. Claro. La historia. Sí. Y ya lo ponían como modelo cuando yo estudié. O sea que había algo de eso, y los compañeros que venían de la UBA también venían un poco también atraídos por eso. Y la verdad que en mi época las camadas eran muy buenas, venía gente con expectativas de generar algo, de crear algo, creíamos en algo. Vimos la oportunidad acá de como una tierra en tanta desolación que había con la dictadura, acá era algo como un aire fresco, era... sentías que podías llevar adelante los sueños que habías tenido siendo estudiante. También en nuestra época teníamos sueños de cambiar la sociedad. Entonces en Neuquén era distinto, la mayoría de los compañeros pensaban así. Y la mayoría de los compañeros habían militado también, y si no habían simpatizado al menos, había las camadas, y después tomaron su camino, cada uno por donde crean conveniente, pero había como un compromiso también importante. Pero también había buenos ingresos, hubo momentos que llegamos a ganar $3.000, lo cual era en aquella época era un buen ingreso. Uno podía prosperar estando dentro del sistema y siendo full time, dedicación exclusiva. El nivel también era muy bueno, el hospital Neuquén era nuevo, los hospitales, ese lugar que yo empecé y que les conté que era tan chiquito, tenía un hospital muy, muy lindo, impensado para... De hecho, tengo una anécdota, una vez me avisan que venía en camino el general Arguindegui de la dictadura, un dictador, asesino tremendo. Era ministro del interior de la dictadura. Y llega al hospital y bueno, nosotros ahí lo habíamos limpiado, uno lo deja brillante. Estaba un poco asustado también. Y él, cuando salimos, así, cuando se iba, fue una pasada así media rápida. Y me acuerdo, él miraba la cordillera, el viento, y me dice, ¿cómo puede vivir gente en estos lugares? Dice, ¿cómo puede haber gente en estos lugares? No tiene que existir gente en estos lugares, ni este hospital tendría que estar acá. O sea, pleno, época donde veníamos de ¿cómo no poblar? Suponete en la concepción de ellos, militarista, de Chile, el enemigo. ¿Cómo no vas a poblar las zonas fronterizas si te le pones esa mirada, que no es la mía? Pero son argentinos, son pobladores de la Argentina. Bueno, él pensaba así, pero la gente de Neuquén no pensaba así, no pensaba, ni siquiera las autoridades nombradas por los militares pensaban así. Entonces todo eso... Por lo menos a mí me hizo quedar acá. Bueno, después ya empezaron a nacer los hijos y todo eso, y uno se fue quedando. Pero siempre estaba ese... Eso fue lo... Yo me sorprendía las primeras reuniones de la Sociedad de Medicina Rural, por ejemplo, y bueno, escuchaba a los compañeros mayores que yo y era impresionante escucharlos, porque tenían una postura, una visión del mundo
muy coincidente con la que traíamos, el resto, que éramos más jóvenes, pero ellos venían con una trayectoria también de compromiso social, militancia en distintos espacios, no necesariamente político. Muchos compañeros, me acuerdo, venían de militancia social religiosa de aquellos tiempos, otros sí habían tenido militancia política, y otros en movimientos sociales. O sea que creo que todo eso influyó también a que la gente le pusiera ese plus extra que hay que ponerle a veces a los proyectos, ¿no? Que si te tenés que quedar 12 horas, te quedás 12 horas, igual en la residencia. Me acuerdo que el doctor Kremer me decía, mira, esta es la única oportunidad que vos tenés de aprender. Si te tenés que quedar 20 horas, quedate 20 horas. Y lo hacíamos, había esa. Algunos le dicen mística, me parece una palabra demasiado grande. Creo que es más bien compromiso, entusiasmo. Éramos muy jóvenes, no sentíamos parte de algo importante, de algo que podía. Nuestro sueño era que fuera replicable en el resto del país. Un poco lo que vos me preguntaste, ¿por qué no se dio en el resto? Bueno, creo que son decisiones políticas muy importantes, que no. Nosotros tratamos, la Sociedad de Medicina Rural, una de las finalidades era esa, tratar de difundir los principios de la atención primaria y la salud al resto del país, pero no. Una, estamos muy lejos, otra, y el modelo era, el sistema, había una inversión grande. Una vez vinieron de Entre Ríos, creo, o de una provincia del litoral, a ver si querían hacer lo mismo, y cuando vieron los números ellos dijeron no. Y había venido alguien importante, creo que era como un ministro de gobierno, no era alguien de salud. Dice, no, yo con esto hago 5.000 viviendas y gano las elecciones caminando. O sea, con lo que nosotros gastábamos en un año de presupuesto. Entonces había todo eso, ya estamos hablando de la democracia, ¿no? Ya estábamos viendo que era difícil trasladar el modelo, replicarlo y todo. Después, vos de Zapala pasás a Neuquén. De Zapala paso a Neuquén. En Zapala estuve de jefe de área programa todos esos años, y logramos traer médicos generales a Zapala, y hicimos una hermosa experiencia con Walter González, con Rodríguez Bait, en Buenos Aires, también una persona importante. Y Zapala a mí me sirvió mucho para despejar prejuicios respecto de la medicina privada, porque en Zapala era un hospital donde compartíamos, muchos compañeros trabajaban en clínicas privadas que había en Zapala, y eran muy comprometidos, igual que los que éramos full time, ¿no? Los part time de Zapala, los cirujanos, los traumatólogos, todos los recursos críticos que para el interior de Neuquén. Zapala es una ciudad importante y era el primer centro de derivación antes de Neuquén. Y ahí los compañeros part-time, la verdad que eran muy trabajadores. Suponete, yo estaba de guardia y venía una emergencia y las sirenas se sienten, tampoco son pueblos tan grandes, ¿no? Y venían solo los part-time, los compañeros que trabajan en privado, escuchaban las sirenas y venían a la guardia a ver si qué había pasado, si hacía falta su presencia. Eso un poco a mí me ayudaba a pensar el otro sueño, que era pensar un sistema integrado de salud, ¿no? Entre los tres subsectores, público, privado y las obras sociales, que también es otro sueño que ha quedado por ahí. Ahí en eso, creo que cerca de los 90 se da la discusión entre full time, part time, privado, público. Sí, hay primero,
con la gestión de Vaca Narvaja fue una gestión... Él era una persona que tenía una idea del sistema integrado de salud. Y él corta con la gestión anterior, hace un corte abrupto porque prácticamente despide a los técnicos históricos del sistema en una reunión muy grande que hace en la universidad con todos los trabajadores de salud. Fue un hecho un poco, incómodo, llamémosle. Recuerdo que Lorandi, que es un médico, dueño del policlínico Neuquén, todo, él le decía a Vaca Narvaja: ah, vos querés socialismo, perfecto, comprame la clínica y listo. Eran discusiones de Seba. Era muy aislado. Eso tiene que ser políticas nacionales, me parece, ¿no? Muy difícil que una provincia pueda hacer un sistema integrado de salud. Pero bueno. Hubo unos intentos ahí, pero nunca hemos avanzado en eso. También estas gestiones de la actualidad han intentado, pero incluso el ministro anterior era alguien que por primera vez venía del sector privado, pero no, porque son lógicas diferentes. Yo creo que deben responder una lógica más nacional, si no, no hay... Son lógicas diferentes, cuando hay que pagar sueldos, es algo distinto. Así que, eso quedó en el camino. Pero el Zapala me sirvió para eso, para, bueno, también vencer prejuicios que muchas veces hemos tenido el full time de ver al sector privado como un enemigo, como un... ni santos ni demonios, son... Bueno, también trabajadores de salud, hay de todo, hay buenos, malos, como en el sector público. Así que a veces me han tratado de traidor a mí por pensar de esa manera, pero vos me dijiste que este es el capítulo de los traidores, así que estamos en eso. En los 90 empiezan ciertas diferencias, sí, sobre todo porque empieza, hay como, a ver, yo cuando vine a Neuquén, el 25% de la población tenía cobertura social y el 75% no. Hoy en la actualidad es al revés, el 75% tiene cobertura social, ya sea obra social o prepaga, y el 25 o el 20, un poco menos, a veces 80 y 20 algunos años, según los niveles de desempleo. O sea que hubo una inversión primero de la cobertura, eso por la mayor cantidad de empleo, por el crecimiento de las empresas petroleras, hidroeléctricas, todo, y el nombramiento también del crecimiento del Estado en Neuquén. Eso dio mucha cobertura de obra social. Y ahí empezó también, hubo un flujo de dinero del Estado que empezó a ir al sector privado, ya sea en calidad de préstamos, para el desarrollo del mismo, etcétera, etcétera. Sobre todo las instituciones clásicas de acá de Neuquén. Eso fue mal visto por los sectores del sector público. Hay como trabajos donde muestran que donde empezó a haber una distribución del dinero, sobre todo en las gestiones del gobernador Sobil, donde el flujo iba en calidad de préstamo fuerte, se reequipó mucho y tecnológicamente hubo un gran avance del sector privado sobre el público. El público empieza a tener como un estancamiento, llamémosle, en lo que hace tecnología, en lo que hace a las nuevas formas de atención, todo eso. Las plantas empiezan a decaer,
los hospitales empiezan a verse envejecidos, más viejos, más feos, más, empieza a haber como una, en los 90, como un principio de la decadencia. Y empieza a haber esta discusión sobre la distribución del dinero entre los sectores. Ahí un grupo de compañeros trabajó también de alguna manera de ver de qué manera los pagos de institutos se hacían de manera diferente, etcétera, etcétera. Hubo, y eso empezó a generar algunos roces. Nunca fueron graves, nunca los vi así como difíciles, siempre. Pero esa tendencia después se fue acentuando. Yo creo que el sistema fue perdiendo recursos valiosos que se fueron al sector privado. Que si uno lo ve de una óptica así, si se quiere, más flexible como la mía, es bueno que el sector privado tenga excelencia también en el recurso. Después el sector privado ha avanzado mucho, tiene residencias propias, ha ido fuera. Pero ese corrimiento de que hubo de profesionales y de distribución del dinero creo que influyó mucho, fue en los 90. Influyó mucho. Ahí empieza, me parece a mí, como cierto estancamiento del sistema de salud. Esa es mi percepción desde afuera. Y algunos trabajos que leí donde se ve eso, ¿no? Hay uno de Macés. Y cuando vos mirás el sistema para atrás, ¿cuáles serían los hitos históricos que vos verías? Sí. Los grandes hitos. Algunos que no vi, pero creo que el primer hito es una anécdota que la voy a contar porque forma parte de la historia oral del sistema. Dicen que el primer encuentro y tuve la oportunidad también de preguntárselo a Elsa Moreno y Elsa Perroni y Elsa Moreno fueron dos sanitaristas, bueno, ustedes lo saben, pero que vinieron a Neuquén y asesoraron algo a don Felipe Zapac para crear el sistema de salud. Y dicen que la primera charla que tuvieron, don Felipe le preguntó: ¿qué tengo que hacer para no ver tantos cajoncitos blancos pasar por...? Él tenía un negocio en Cutralcó, él era carnicero y veía pasar los cajoncitos blancos. En esos pueblos da mucho dolor cada... Entonces, los cajoncitos blancos es donde se entierran a los niños. Eso le preguntó a Elsa Moreno. Elsa Moreno me dijo que era... Se emocionó, me dijo, sí, me preguntó eso. Me preguntó qué tenía que hacer para... No quería ver cajoncitos blancos. Era la visión de un hombre muy inteligente y con una percepción especial, porque no. Una biografía. Claro, sí. Porque él tiene un hermano muerto chiquito. Claro, mira, viste, claro, sí. Es decir, claro, muy doloroso. Claro, la mortalidad infantil hacía estragos acá. Así que. Ese es uno de los hitos, me parece. Y después creo la residencia de medicina general, fue un gran avance. De hecho, he escuchado yo a colegas muy biologistas, así, cirujanos, por ejemplo, decir en congresos: bueno, en Neuquén creamos la mejor maquinaria diagnóstica para hidatidosis, que es el médico general. Entonces, eso fue, la residencia fue un gran avance. Después de todo, la formación, capacitación de los compañeros de enfermería, que también fue un trabajo heroico de una señora que se llamaba Dina Tomio, y ella... porque acá era la carrera, las mucamas aprendían a hacer inyecciones y pasaban a ser enfermeras. En esa época ya hacían mucha falta y bueno, era buena eso. Y eran buenas enfermeras, veían tanto, viste, cuando las personas cuando tienen inquietudes, mientras lavan, todo veían y aprendían muy rápido. Y eso fue hermoso. Pero Dina Tomio las tomó también y las formó, las capacitó a todos, las pasó a ser auxiliares. Hoy en día
casi todo el personal de enfermería en Neuquén es de nivel universitario, pero todo empezó así. Eso fue un granito. El otro granito también los agentes sanitarios, la formación, creación de agentes sanitarios. Por lo menos lo que yo conocí también fue un trabajo conmovedor, porque ellos que conocían puesto por puesto a todos los pobladores de su zona, ¿no? Willy Arrué tiene una anécdota graciosa, ya que dice que tenía. Willy, bueno, es muy gracioso él también. Él dice que tenía un agente sanitario que él le preguntaba a Willy, a la mujer embarazada, ¿cuándo fue tu última menstruación? Y el agente sanitario le decía, el 12 de noviembre. Decía, y pasaba otra mujer y conocía toda la fecha de menstruación, de toda la última. Así que tenían muchísima información, eran personajes divinos y han sido también un bastión, el compromiso, la onda. Yo he tenido que frenar a alguno, decir, no salgas porque te va a llevar el río, ¿viste? Cruzar a caballo un río para buscar un paciente. Han sido... la verdad, casi héroes, sí. Yo tenía uno en Barranca, Pedro Azzo, que falleció, pero quiero nombrarlo porque la verdad era un agente sanitario con un compromiso. Barranca, un pueblito muy chico, y había, no sé por qué la gente de Barranca era medio malhumorada, eran medio pesados, así. Y una vez le tiraron unos tiros al médico que estaba ahí. Entonces el salud los castigó y no les nombró más médicos. Entonces ellos querían médicos. Entonces iban permanentemente a consultar a cualquier hora de la noche y todo. Y el médico de Butarranquil, que era yo, tenía que ir a Barranca, 50 kilómetros, a ver lo que había ahí. Y ellos iban permanentemente. Era una protesta social de ellos, la hacían de esa manera. Y el que me frenaba todo para que yo no enloqueciera ni renunciara ni me tirara al río Barranca, ¿no?, era Pedro Azzo. Ese agente me frenaba todo, él atendía, frenaba en el buen sentido, ¿no? Cuando me llamaba yo sabía que tenía que ir porque era algo que lo superaba, sí. Eran tipos muy, muy comprometidos, ¿no? De hecho muchos le decían doctor y esto. Y él era el único tipo que sabía llegar a un lugar, en esa época no había camino, de alta cordillera, donde vivía una población importante que se llama Cochico. Eran 3 días de caballo. Y él era uno de los pocos tipos que sabía llegar ahí. Y yo tuve la suerte de poder ir con él. Para todo eso hay que armar un lío bárbaro porque hay que ir a caballo nada más. Y caballos vos tenés que alquilarlos, porque no tiene salud pública caballo. En una época estuvo, en la época muy antes, previa al sistema, pero después cuando aparecieron las ambulancias y todo eso, y el progreso, los caballos desaparecieron. Entonces había que alquilar caballos y mulas, que es lo mejor para la alta cordillera. Y tuve que hacer un lío de expedientes porque no me autorizaban la plata para el alquiler de caballo, pero al final siempre se terminaba arreglando y pudimos. Y ahí hacíamos, nos íbamos 3 días ahí a la alta cordillera. Y él, Pedro, te llevaba por todo el camino y llegábamos a un punto que se llama la Cruzada del Chenque. Chenque quiere decir cementerio. Es una zona muy alta y tenés un recorrido como de 10 horas en atravesarlo. Y donde si te agarra una nevada, te morís. Por eso le dicen Chenque, porque y cuando se va la nieve saben encontrar los esqueletos. Así que, y Pedro bajaba ahí, prendía una velita, tenía como una casita de piedra que había hecho él, ahí prendía una velita, un santito, y nos dijo, les voy a pedir que no hablemos en las 10 horas, esta que vamos a cruzar, les voy a pedir que no hablemos porque se enoja y viene la tormenta. Y
Así que son, fue una experiencia muy impresionante, 10 horas sin hablar y, tum, 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 metido uno para adentro, ahí muy buena, muy buena. Y bueno, Pedro, bueno, los agentes sanitarios eran todo eso y mucho más, que no, fue otro de los hitos importantes. Yo creo que esos son los más importantes. ¿Y qué personas te marcaron? A mí, bueno, estas, por ejemplo, otro que me enseñó mucho fue, lo otro que te enseñan mucho son los choferes, Remigio Barro. Después en el, ya con Pedro Azzo, colegas también que yo un poco admiraba, ¿sí? Malcolm Elder. Walter González me marcó por la insistencia, habla, habla, habla. Y trabajé mucho con él en Zapala. Después, una persona que me el primero que me hicieron hablar, que creo que fue a propósito para que me quedara, fue Miguel Irigoyen. Miguel Irigoyen, él me hablaba de lo que era el Cholar, que era un paraíso, y andar por la cordillera, caballos, decía, qué lindo debe ser. Bueno, él, me acuerdo, fue también una persona que influyó en la decisión mía de quedarme, por ejemplo, en él. Y que me marcaron, yo te digo, me marcaron muchas personas. Yo aprendí, yo te digo, no entendía nada cuando llegué, porque en Neuquén ya existía el control del niño sano. A mí me habían formado para atender enfermos y yo venían las, y es la consulta más habitual, venían todas las madres con sus hijitos porque le daban la leche y también porque ya estaba metido eso en la cultura de los pobladores y venían, ¿y qué tiene, qué le pasa? No, nada. Vengo al control, el control del niño sano, los enfermeros me enseñaban. Que yo entré al revés, entré primero al hospital, después la residencia. Así que sí, mucha gente me enseñó. Y un tipo que me enseñó mucho a mí fue el chofer que tuve, Remigio, porque él me... Bueno, me acuerdo que me enseñaba cómo tratar, cómo... Supone, a él le gustaba comer y nos traían comida y yo decía, no, gracias. No, no se puede despreciar, me decía. En la cabeza me decía, no se puede despreciar. Así me hacía comer. Ahí era un pícaro, pero era me enseñaba mucho, sí. Y bueno, después todos mis instructores en la residencia me hicieron médico, sí, eso sí. Fueron muy lindas etapas. Y cuando el Jorge etapas. Mami de hoy mira para atrás y ve a aquel joven puntano cordobés que emprendía el camino, ¿qué reflexión hace? ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Yo creo que y por ahí creo que lo que vivimos no ya no se puede vivir, es otro mundo, es totalmente distinto. Eso que vivimos de esas experiencias, cruzar el Chenque, hoy hay un camino por ahí, hay una ruta, buena parte de asfalto, tienen DirecTV los pobladores, muchos lugares, la Barranca tiene una 4x4 infernal, ¿viste? Con aire acondicionado, ¿no? Entonces eso que vivimos nosotros no se va a repetir. ¿Y los valores? Los valores, yo tengo esperanza en los jóvenes, siempre la tengo, y qué sé yo, tengo una hija que es psicóloga del sistema de salud y ella piensa muy parecida como yo pensaba en esa época y eso me pone muy orgulloso. O sea, creo que sí, los valores están, creo que están. Ahí hay alguna confusión también, obvio, también es todo distinto, es diferente.
Pero no, no me arrepiento de nada. Creo que viví cosas hermosas. También he vivido cosas no tan lindas, obviamente. Una vez, bueno, es gracioso, pero yo estaba en Trincao Malal y había una pelea de box, Sugar Ray, no me acuerdo, era un peleón. Y yo tenía, la única radio que escuchaba era, tenías que tener una tónoma. Y viste, con 10 bandas, qué sé yo. Y yo escuchaba, y dice, y esta pelea, dice, por primera vez, era la primera pelea globalizada, la van a ver 3.000 millones de personas. Y yo no, decía, y yo no la voy a ver, son 3.000 millones, van a ver, y yo, no, escuchaste eso, le decía a mi esposa, escuchaste eso, y yo no voy a ver la pelea. Así que, sí, sí. O a veces, viste, con los vientos en Butarranquil, y yo me acuerdo, me levanté una noche porque lloraba, mis primeros hijos fueron gemelos, y lloraba uno y voy, y estaba todo lleno de tierra, viste, viste que entra la tierra, son vientos tan fuertes que entra, estaba todo lleno de tierra. Y yo sé, ¿a dónde lo traje? Decía. Pero bueno, después ellos son recontra felices, recontra neuquinos, y están orgullosos de haber vivido en esos lugares. Así que ha sido muy lindo el recorrido. Y lo sigue siendo, porque no lo he terminado. No, Nacho. Hablaste un poco de las tensiones entre lo privado y lo público, y cómo fue a lo largo de la historia. ¿Pasaba el propio sistema, ustedes como residentes de medicina general, sentían que había tensiones entre el especialista y el médico rural? ¿O había, pues, también se vivía esa integralidad? En mi época se vivía la integralidad. Sí, sí, sí. No había muchas tensiones. En realidad, el especialista que nosotros diríamos... agua para el joven. No nos gustaba, para usar un término no agresivo, era aquel que... el que se escapaba, el que no estaba, ¿viste? Porque el part-time tiene un determinado número de horas, y que son alrededor de 35 horas, y bueno. A ese que no estaba, ponele, algunos le decían pan fresco porque recién salió, viste, todo. Ese tipo de especialistas, pero la mayoría que estaban en el sistema eran muy comprometidos, eran muy buenos compañeros. Vos hiciste una serie de hitos, marcaste, ¿no? Uh-huh. El sistema de salud. ¿Al full time lo pondrías como una característica fundamental de esa fortaleza del sistema? Sí, 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 sí. Sobre todo en aquellos tiempos, sí, sí. Sí, porque en realidad el compromiso es diferente, y si uno ve el full time como la posibilidad de que la persona tenga esas horas también para crecer como persona, como para estudiar, como para capacitarse, el full time es una buena herramienta. Ahora, si el full time es cae en la mediocridad, también es como, bueno, como todo. A ver, yo he visto part-time que trabajan más que full-time, por ejemplo. Un concepto, y he visto full-time con un compromiso enorme. Yo esta semana la pelada la tengo quemada porque estuve en la inauguración del Centro Cultural Intercultural, o sea, un centro de atención que va a atender la medicina mapuche y la medicina tradicional occidental. Es el único en Latinoamérica, es una obra hermosa que se empezó hace años a planificar, y bueno, con los tiempos políticos y los tiempos de los loncos y todos los tiempos, ha llevado un montón de años, pero se inauguró y es hermoso, en forma de media luna. Ahora que viajan, ojalá pasen a verla.
Y ahí está un residente, un muchacho que fue residente nuestro, porque nosotros hicimos un trabajo con un grupo de compañeros, Rodríguez Bay, Gerardo Fabre, Alberto Tordela, que estábamos en Zapala, hicimos un trabajo para empezar a descentralizar la residencia de medicina general. Empezamos a plantear que el Castro Rendón ya era un hospital de mucha complejidad y que el médico general necesitaba conocer también la mediana y la baja complejidad de los hospitales. Entonces, bueno, fue un trabajo bueno. Que fue renombrar la Escuela de Salud Pública de la Nación, bueno, estuvo bien, y se operativizó en Neuquén, y empezó la descentralización de la residencia de Medicina General. ¿Alguna reflexión final, Jorge? Sí, yo creo que el sistema aún está vivo, a mí me revitalizó mucho el ánimo el Centro Intercultural, la creación del Centro Intercultural. Cada tanto hay crisis, pero bueno, eso forma parte también del mundo que vivimos, el conflicto, la crisis, pero esa esencia sigue estando, se sigue transmitiendo entre generación y generación, ya han pasado varias. Este año, bueno, perdimos varios compañeros, ya sea por la edad, por el COVID, pero bueno, han dejado su huella acá y ha sido importante para todos nosotros. Mi respeto y mis recuerdos a ellos. No hace falta que los nombre porque todos los conocen. Y bueno, pese a que yo he hecho una trayectoria distinta porque incursioné por el... Yo no creo que existe un sector privado, por lo menos, por ejemplo, en Neuquén, es el público-privado, este lugar donde yo trabajo, si el instituto no paga, nadie cobra, dependemos en realidad igual del Estado, o sea que son lugares público-privado, pero siempre mi corazón ha estado ahí del lado del sistema. Este es un lugar que quiero mucho también porque he formado parte de su creación, pero mi corazoncito estaba en el sistema. Ni bien me pegaron el grito y me pidieron que fuera de asesor de un plan de salud mental, fui, estuve y voy a seguir estando siempre que me necesiten. Intentamos incorporar la salud mental al sistema. Algo se logró, pero bueno, no todo lo deseado, o sea que todavía hay asignaturas pendientes, pero también hay nuevos desafíos, porque también va apareciendo todo lo nuevo de la tecnología nueva. Yo vengo de San Luis, mi provincia, donde bueno, han hecho un hospital no sé si en Latinoamérica hay uno como ese, con 3 robots Da Vinci, es una cosa de loco. No creo que pase la solución de la salud de la gente por eso. Pero tampoco uno puede negar que también está eso dentro de la medicina hoy en día y de la atención de la gente. Yo no hubiera llegado a ser lo que soy o a estar en este lugar donde estoy cómodo si no hubiera pasado por el sistema. El sistema me formó como persona y me formó como médico, así que nada más que agradecimiento a todo lo que me ha dejado transitar por estos pagos. Pese a que todavía tengo mi nostalgia con San Luis. Siempre San Luis, cada vez que voy me siento así, esa nostalgia de mi pago. Pero bueno, lo notan en la tonada, nunca se me fue, ni nunca hice ningún esfuerzo porque se me fuera, porque esto forma parte de mi historia también. Así que bueno, yo creo que vamos hacia algo nuevo, yo creo que vamos a ir hacia modelos de atención diferentes, nuevos. Todo lo de la pandemia también nos hizo
a abrir a... Si bien en este lugar nunca cerró en la pandemia, porque es muy difícil atender trastornos graves de salud mental por Zoom, pero bueno, toda la aparición de las nuevas tecnologías, de la, sobre todo la capacitación, la formación de recursos humanos a través de las nuevas tecnologías, yo creo que todo eso nos abre un nuevo panorama para seguir creciendo. Y a la larga yo creo que se va a tener que confluir en los distintos modelos de atención en la Argentina, porque es un desperdicio de plata y de recursos y de posibilidades, ¿no? Que hay los tres subsectores fragmentados, que pienso que se va a tener que llegar algún día a alguna confluencia, algún modelo de atención integrado, por lo menos, aunque sea de norma. Tal vez hoy en día con las nuevas tecnologías va a ser más fácil. He tenido la oportunidad de hablar con Goyán y él cree, tiene eso también pensado, como todo lo tecnológico, como ayudar a la integración de los sistemas. Yo creo que los sistemas se van a empezar a integrar. Donde mejor convivimos los sistemas es con las capacitaciones, por ejemplo. Todo lo que es formación de recursos humanos, capacitación, por eso... ahí yo veo que es un ámbito de discusión, de acercamiento, de respeto. Y acá en Neuquén, mis compañeros que no han incursionado por el sistema tienen un gran respeto por el sistema de salud. O sea que la influencia ha sido enorme. Influyó en todos los subsectores. Por eso la medicina privada en Neuquén, o público-privada, no es mala. Tiene un toque también del sistema, porque influyó en todos los ámbitos del sistema de salud. Así que, estoy orgulloso de haber formado parte de esta historia.